Bueno, seguimos en Dinámica Informativa, Dinámica, por Sonda TV, para hablar de la situación salarial de los docentes. Nos visita Luis Lucero, Secretario General de la Unión Docentes Agremiados Provinciales, por eso lo saludamos rápidamente en la jornada de hoy. Luis, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. El gusto es mío. Bueno, mucho trabajo, ¿no? Sí, es un constante, año... permanente, sueño difícil. Sí, ha comenzado bastante movido. Uh-huh. La verdad que veníamos de 2 años muy, muy activos por el tema de la pandemia. Bueno, y esto, bueno, creo que este escenario que tenemos hoy, bueno, no cambia mucho, digo, a la incertidumbre, ¿no? Los nuevos problemas que hay que buscarle. Nuevas soluciones. Uh-huh. Entonces, bueno, pero así es el sistema educativo. El hecho de estar dinámico. En pospandemia, digamos, estamos saliendo, se dice, ¿no? Que estamos saliendo de la pandemia. Algunos están volviendo. ¿Esto ha mejorado la situación educativa de la provincia? No, claro, a ver, la pandemia fue, es el equivalente a una guerra, si se quiere, ¿no? Esto es literal. La pandemia es, nos generó, lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, como que nos vamos relajando, pero si nos retrotraemos un poquito, es decir, y volvemos a aquello, ustedes recuerdan cuando pasábamos de fase 3 a fase 1, fue un impacto muy fuerte. Sí. Cuando se suspendían las actividades, cuando había un montón de situaciones que definitivamente nos preocupaban, pero el problema era que era la sociedad, es decir, no era un problema de la educación, sino que era el mundo que estaba afectado, el mundo que estaba conmovido, sí, el mundo que tenía incertidumbre en los países del primer mundo y que veíamos que eso sucedía y que de pronto nos empezó a pasar a nosotros. Claro. Y entonces, bueno, de pronto empezó a afectar a los distintos sectores de la sociedad y cuando llegó al sistema educativo, lógicamente, es el que más abarca, ¿no? Es decir, por ejemplo, en San Juan, más de 750.000 habitantes, tenemos 250.000 involucrados directamente dentro del sistema educativo. Entonces, es una masa bastante importante y que generaba, digo, una situación muy, muy difícil. Mucha preocupación, mucha incertidumbre, mucho dolor, problemas económicos, problemas sociales. Comenzamos a ver cómo se perdían trabajos, cómo se cerraba, pero todo por una cuestión de la inmovilidad social que había. Y lo más grave para ustedes, que no solamente se perdía trabajo, sino también que los niños dejaban la escuela. No, claro, la desvinculación del chico se produce por problemas sociales también. Claro. Fundamentalmente porque, bueno, y los temores, porque también, evidentemente, muchos de los casos, ¿no? Porque los papás preferían tenerlos con ellos, a enviarlos y, claro, y correr riesgos. Y el papá también salía a trabajar y era una tremenda preocupación de tener que ingresar de nuevo a su casa porque venía con el temor de haberse contagiado y no lo sabía. Claro. Y entonces, bueno, por eso hubo mucho dolor, mucha pena, mucha tristeza, pasaron muchos tipos de situaciones varias, ¿no? Hasta, digo, familias que quedaron diezmadas por la pérdida de familiares y seres queridos. Claro. Bueno, toda esa situación que se vivió en pandemia, en el sistema educativo, ¿lo terminó mejorando? No, bueno, ¿aprendimos algo de eso? ¿Hemos sacado algo positivo? Bueno, lo primero que hay que rescatar acá es el trabajo del docente. Es decir, el trabajo del docente fue, digo, se cargó sobre sus espaldas la tremenda responsabilidad de enseñar. Y entonces aparecía la problemática diversa. Aquellos que trabajaban en los merenderos para poder elaborar la comida y poderla distribuir en sus chicos. Aquel que tenía que ir a lomo de mula, caminando en vehículo, con sus propias, echando mano a su economía, pero poder llegar con las guías, con la documentación. Aquel que en la noche a la 1, 2 de la mañana era el mejor horario para poder recibir la información y trabajar con su propio internet. Aquel que transformaba el celular en una pequeña computadora para poder trabajar. Claro. Aquel que se comunicaba con los chicos, se comunicaba con los papás, pero también avisoraba la problemática de ellos y la hacía propia, porque en definitiva eso era lo que sucedía. Es decir, nos encontrábamos con que chicos que no tenía quien le pudiera enseñar la tarea del día en su hogar, o porque no tenían conocimiento, porque no había o porque no tenía alguien. Uh-huh. Bueno, nos hemos encontrado con muchas situaciones en el país donde
muchos chicos no tenían una persona que los pudiera acompañar, ayudarles. Claro. Y eso provocaba la desvinculación. Claro. ¿No? Entonces, la tarea también fue, a posteriori, ¿no?, salir a rescatar, recuperar a esos chicos, porque sabemos perfectamente que su lugar es la escuela. ¿Esa tarea se está dando este año? No, se está dando este año, pero también se dio el año pasado, el anteaño pasado, es decir, volver a recuperar a los chicos, traerlos a la escuela, explicarle a los papás que el único trabajo que debe tener el chico más allá de la problemática es la escuela. Esto es literal, ¿no? Porque el chico no debe trabajar, debe estudiar, ese es su lugar. Y entonces, bueno, todo esto fue sucediendo y ahora estamos en una etapa, digo, donde no solo que nos hemos encontrado, hemos empezado a descubrir un montón de cosas, pero lo más importante es cómo generó esa alarma hacia afuera. Algunos empezaron a encontrarle el agujero al mate. Cuando nosotros por décadas veníamos diciendo el presupuesto de la educación, más edificios, más formación, más trabajo, mejores salarios, obviamente. Entonces, esto era parte de lo que... Bueno, pero ¿cómo será esto? Porque nosotros vemos todos los años que empieza el ciclo lectivo, establecimientos nuevos, refaccionados. El Ministerio de Educación termina generalmente inaugurando el ciclo lectivo o cerrándolo en un establecimiento nuevo remozado. Y resulta que teníamos déficit de establecimientos educativos. Ah, tenemos un montón. ¿Sí? A ver, no alcanza. Mire, a ver, la ley 26.206, que es la letra, la palabra, digo, de los que construyen escuelas, que son los docentes. Ahí está Volcán. Sí, digo, ahí está la escuela de jornada completa. La escuela de jornada completa es, nosotros tenemos una cierta cantidad en la provincia de San Juan. La idea era que en esa ley se cambiara, se rompiera con el presupuesto histórico de los 2 puntos para llegar a 6.47. Era insuficiente. Nosotros estamos pidiendo 10 puntos del Producto Bruto para poder resolver la problemática donde se construya edificio. Mire usted, en el país, esto no es un tema solo de San Juan, es decir, hay edificios que comparten 3-4 establecimientos educativos diferentes de distintos niveles y modalidades. Sí. Entonces, la implementación de la jornada completa admite esto, un nuevo edificio específico para ellos. Claro. ¿No? ¿Por qué este déficit, sobre todo porque en el nivel secundario? Jornada completa no se puede dar en establecimientos que se comparten. No, claro, porque usted debe tener ciertas particularidades, claro, edilicias necesarias. Es decir, el chico no puede tener su almuerzo en el pupitre de su banco, ¿no? Es decir, tiene que tener un lugar específico, un salón, un Zoom específico para eso, ¿no? Es decir, donde hay otro tipo, no solo el fortalecimiento pedagógico que genera la jornada completa, sino que también hay actividades que son propias de la formación y necesarias para la formación del niño, del joven, ¿no? Todo tipo de actividades que ahí les ayuda a pensar, a jugar, a discutir, a proyectar. Bueno, todo eso, toda esa parte de la formación se va logrando, obviamente, a partir de esto, ¿no? De este prototipo de escuela que, lamentablemente, por cuestiones políticas, económicas fundamentalmente, los cambios de gobierno, es decir, fueron mutilando la posibilidad de que en el 2022 el 100% de las escuelas de nivel primario, nivel secundario, pudieran tener su jornada completa. Entonces, claro, bueno... ¿Estamos lejos de eso? No, muy lejos. ¿Sí, muy lejos? Sí, lejos. Es decir, lo que se está haciendo, y esto de imponer, digo, esta extensión en una hora, pasar de 20 horas semanales a 25 semanales, es como de vestir un santo para vestir otro. Ya vamos a hablar de ese tema. Deme un minuto. Ya vamos a hablar de ese tema porque me parece que necesito un paréntesis especial ese tema. Ahora, terminemos con este tema de jornada completa. Bien. Esto no se da. Necesitábamos este año, o al menos, la proyección era que este año, el que viene, tengamos todos los establecimientos jornada completa. No se da y estamos lejos. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo el déficit? ¿Quién falló? ¿El gobierno? Los gobiernos, obviamente. Es decir, el problema está en digo, se debe tomar, o sea, como política de Estado. Uno debe entender, ¿hubo mala gestión del gobierno? No, lo que ha fallado es, estamos hablando de donde se imponen las decisiones. Algún ministro por ahí dijo, a ver, yo soy ministro de Educación de la Nación, pero no tengo escuela, no tengo nada que ver con... Pero era ministro de Educación de la Nación, es decir, una contradicción muy fuerte. Sí. Finocchiaro, sin ir más lejos, que quitó las paritarias y un montón de cosas, y fue aberrante su gestión. De todas maneras,
siempre pasó algo para que no se pudiera volcar, digo, dentro de las políticas de Estado, ¿no? Es decir, ese reconocimiento a la educación pública, a la salud pública, a la seguridad. Y esto se soluciona con más fondos específicos, esto tiene que ver con el presupuesto. No hay posibilidades de poder cambiar, mucho menos abruptamente, esto es evidentemente será progresivo, pero digo, si no hay un cambio radical de lo que significa la educación, pensarla desde el lugar que corresponde, resolver desde el lugar que corresponde, con la participación de todos, porque en definitiva, ya cuando entremos al tema de la hora, nos vamos a dar cuenta que a esa pata, ¿no?, a esa mesa, mejor dicho, le faltaron un montón de patas necesarias para que hoy no volvamos a caer en la incertidumbre, ¿no? Entonces, eso pasa por ahí. Si vos tienes un presupuesto ajustado, y necesario, suficiente para poder abordar políticas serias, evidentemente podríamos estar avanzando, claro. O podríamos en este momento, en el 2022, desde que se empieza a implementar la ley 26206, en poder alcanzar objetivos, claro, que son muy claros, muy precisos en la ley. O sea, ¿faltó plata? No, falta plata. ¿Faltó plata? Sí. Ahora, dentro de esa ausencia de plata, ¿hubo ineficacia de los ministros de Educación para implementar el proyecto? No, evidentemente. A ver, para muestra sobra con un botón. Si nosotros vemos lo que ha sucedido con la extensión de esta hora, evidentemente le ha puesto a cada provincia, ¿no? Hay 24 formas de mirar esto. 24 provincias con problemas. 24 provincias que van a tener que ver cómo ingeniar, ¿no?, una metodología que el impacto no trastoque, tan violentamente sobre la sociedad, porque en definitiva va a ser así. Es decir, la implementación de una hora es un tema que se debería haber debatido, ¿no?, entre todas las partes, ¿no? Es decir, pedagogos, ministros, políticos, porque cuando hablamos de una implementación y de una provincia que tiene que disponer fondos, ¿cómo hacemos si no los tiene? ¿No? Es decir, acá deben participar ministros de Hacienda, fondos, gobernadores. ¿Esos fondos están hoy por hoy? Bueno, a ver, hay provincias que no los tienen, sí, definitivamente. A ver. ¿Y San Juan? ¿Cómo es la situación de San Juan? No, San Juan ha tenido, sí, la ministra de Educación, la profesora Cecilia Trincado Moncho, nos invitó a una reunión por fuera del marco de la negociación colectiva y previa a ello tuvo una reunión con la ministra de Hacienda, Marisa López, donde pudieron abordar este tema, porque hay 18.000 millones que Nación va a disponer. Sí. Ahora nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Es por el 2022? Claro. ¿Es hasta cubrir 22-23? ¿O es para adelante? Hay incertidumbre. Lo único que todavía va a garantizar no tienen respuesta a esas preguntas. No hay respuesta. Todavía no hay respuesta. No. Pero hay un 20%, porque va a llegar, de acuerdo a la transformación que se produzca o a la extensión, la cantidad, poniendo en valores, en cada una de las jurisdicciones va a ser los montos que van a llegar, pero van a llegar por un 80%. El 20% restante lo pone la provincia. Bien. Ahora, hay provincias que todavía no acuerdan salario. Sí. Porque San Juan, no hay ¿cuánto tendría que poner? No, estimativamente. Lo que pasa es que recién se ha hecho una evaluación sobre la cantidad de escuelas que involucraría, 34. Bien. Es decir, todas sobre los departamentos alejados porque son de turno único. Sí. Pero todavía no está evaluado adentro. Estamos hablando de 34 escuelas de turno único, que se sumarían a las de jornada completa que tenemos y, sí, harían un total de 75 instituciones, sí, aproximadamente. Sería como tipo proyecto piloto. Bueno, es una bajada, sí, contundente que en principio plantea, el Ministerio de Educación de la Nación. Ahora, vamos a ver esto. Esto se tiene que discutir. Sí. Acá hay partes que todavía no intervienen. No sé por qué, pero tendrían que haber intervenido. ¿Quién? Los gremios nacionales, por ejemplo, sí, en el ámbito nacional. Entonces, eso como punto de partida. Veamos. 34 instituciones que hay que evaluar lo que pasa, porque ¿qué tenemos que evaluar ahí? Si esos docentes no tienen otro cargo, claro, por más que estemos hablando de un solo turno. Claro. El docente en la provincia de San Juan puede llevar dos cargos y hasta 50 horas, ¿sí?
¿Por qué un docente tiene dos cargos? Bueno, es una barbaridad, pero tiene dos cargos porque no le alcanza con uno, tampoco le alcanza con dos. ¿Por qué un docente tiene 50 horas cátedra y por qué no le alcanza? Lo conveniente es una escuela de jornada completa donde vas a tener un docente que tiene dos cargos, pero lo vas a tener en uno, dedicación exclusiva. Sí. Le vas a pagar por dos, mejorado a lo de hoy, ¿no? Bien. Obviamente. Y el docente, o sea, que tiene 50... O sea, que pintado así le conviene al docente. Es que la jornada completa es eso. Por eso, claro, cuando vos empezás a hilar fino, ves que se trata de plata. Totalmente. Entonces, claro. Ahora, las 50 horas vos las traes a 36. Y entonces sí le das la posibilidad de empezar a pensar algo diferente. Cuando vos evalúes a esos docentes de las 36 establecimientos, de los 34 establecimientos educativos que hoy en principio estarían en condiciones, decimos, va a ser gradual. Obviamente, para mayo, como plantea Persic, no, imposible. Para el segundo semestre, tal vez. Ahora, la incompatibilidad horaria se le va a generar al docente de las 34 instituciones educativas, porque seguramente tienen otro cargo, y seguramente que sí, porque esa extensión achica la brecha, ¿no?, entre los establecimientos educativos, entre turno y turno, y entre turno y turno hay algo que se hace, que es justamente la limpieza, la ventilación, sí, la desinfección. Sí. ¿Son suficientes los porteros para hacerlo? ¿Es el tiempo suficiente para poderlo realizar? ¿Hay porteros suficientes? No. Muchos porteros de los que están desempeñan específicamente esa tarea, tampoco. Muchos de ellos realizan, por ejemplo, donde hay comedores escolares, acompañan en el proceso este de la elaboración del almuerzo. Después, la familia, ¿cómo está constituida? ¿El sábado se puede? No. En principio no, porque, a ver, los fines de semana, si la semana de 7 días, hay 2 días que son días no laborables, sí, pero no es porque sea sábado y domingo. Para reunión familiar, para... No, es descanso, fundamentalmente por descanso. Por eso está la licencia anual ordinaria, claro, ¿sí?, que se da a partir de 28, 29, 30 de diciembre en adelante. 45 días para el sector docente. El receso invernal es para los chicos. Bien. Entonces, como se trata de seres humanos, está definitivamente justificado los 2 días cada 7, claro, no laborables, que lógicamente en un país como el nuestro, seguramente los sábados y domingos hacen tareas, o sea, y que, sobre todo los docentes. O sea que esta hora de más recién está iniciando el tema del estudio, charlando los sindicatos con las autoridades de educación y del Ministerio de Hacienda de la provincia. ¿Y para cuándo se puede llegar a tener una definición de este tema? No, bueno, estimativamente. Es buena la pregunta, porque nosotros en el martes 3 de mayo vamos a comenzar, dentro del ámbito de la negociación colectiva, a trabajar sobre este tema. Bien. Esto es en potencial para ver cómo a qué llegamos, qué se resuelve al final, claro, de este camino. La negociación colectiva ya te lo está diciendo la palabra. Ahora, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, 34 establecimientos educativos, hay 34 directores y tenemos aproximadamente 164 docentes. Esa es la cantidad de docentes que están más o menos involucrados dentro de esta instancia. Vuelvo a hablar, es potencial. Sí. Porque esto son los datos que nos ha bajado la ministra, que lógicamente lo discutieron allá, digo, hace más o menos 15 días en la reunión del Consejo Federal en Ushuaia, donde se trabajó sobre el plan quinquenal. Y el plan quinquenal, entre algunos de los puntos sobresalientes, si no el más, era la extensión. Hay una provincia que ya la tiene implementada, ¿no? Es decir, quiero llegar a esto, que es la provincia de Córdoba. Uh-huh. Es decir, a Schiaretti le viene bien, porque Schiaretti, ¿qué va a suceder con él? Es decir, le van a devolver la plata que está poniendo de su arca, claro, porque lo implementó por decisión del gobierno provincial. ¿La experiencia de Córdoba es buena? No hay cuestiones que haya generado, digo, un revuelo y que ese sea el modelo de la escuela que necesitamos. Bien. Al menos desde la versión de los docentes que nosotros hemos tratado de recabar de distintos sectores, distintos departamentos de la provincia y a través de los sindicatos y demás, bueno, digo, no es el modelo, digo, de la implementación de este mecanismo metodológico. Está bien. ¿No? Bueno, eso en principio. Entonces digo, alguna le va a venir bien y a otra no tanto. Bien. Esto es como bien parte de lo que... Ahora,
hay que trabajar sobre el fortalecimiento de los chicos, sí. Sobre todo en la parte pedagógica, no hay duda, después de una pandemia. Y la idea es apuntar a matemática, a lengua, como ya lo dijo, ¿no? El ministro de Educación de la Nación. Pero nosotros en San Juan estábamos discutiendo el otro día con la ministra y nos parecía importante que, a ver, las provincias van a tener, creo que, autonomía para poder resolver estos temas, ¿no? Y por ahí, ¿no? Trabajar, digo, en esa hora, durante la semana que se extiende, en talleres, en proyectos. Nosotros teníamos unos proyectos muy lindos en la escuela secundaria, que eran los EDI, Espacio de Definición Institucional, que más que nada se regionalizaban, tenían que ver con la zona, ¿no? Evidentemente, esta es una de las alternativas para que el chico pueda también, porque no todas las veces más significa mejor. Claro, lógico. Entonces, lógico. Tenemos que buscar la forma de poder, después de una etapa. Pero además, difícil. ese más, ¿de qué le va a servir al alumno? A ver, ¿se van a dar conceptos? ¿Se van a poder dar conceptos en esa horita además? ¿Va a servir para reafirmar conceptos? ¿Va a ayudar a la calidad de la educación? Porque esos son los planteamientos que tenemos que ver. ¿En cuánto ayuda a la calidad de educación esa hora además? ¿Le va a servir a los pibes? Eso es lo que estamos discutiendo, eso es lo que pasó en Córdoba. Ahora, veamos otro aspecto. Por ejemplo, pensaba si esa hora de más realmente lo va a fortalecer en este momento. Era el momento oportuno. ¿Qué pasó después de la pandemia en la familia? ¿Qué pasó en el hogar? ¿Qué pasó, en la sociedad, ¿no? Es decir, que está golpeada por muchos aspectos, ¿no? La pandemia en sí, por lo que significó la pérdida de un amigo, de un familiar, de un hermano, del papá, de la madre, el hijo. ¿Qué pasa, después de eso, si nosotros anexamos la problemática económica dentro de un hogar, dentro de una institución? Por eso a veces es necesaria la participación de todas las partes. ¿Por qué no participaron los padres, la comunidad? Claro. Es bastante complejo el tema. Complejo, sí. Porque están faltando miradas, sí, necesarias, suficientes para resolver este tema que es tan importante. Bueno, ¿no? para ir sintetizando, para el docente que nos está escuchando, entonces, el tema de la hora de más, ¿en San Juan está en qué instancia? ¿De estudio permanente? Empezamos a trabajar a partir del día martes. Bien. Formalmente dentro del ámbito de la negociación colectiva. Bien. Entiendo que cada institución hará lo suyo, buscará trabajar. Nosotros desde UDAP ya tenemos planificado cómo vamos a abordar este tema. Nosotros estamos constituidos como institución, no solamente en lo que es el Gran San Juan, sino también, que va a ser un problema llegar al Gran San Juan en la implementación de esta hora. Sí, ojo, tipo espiral. Este es una espiral, claro, que cuando caiga al centro, sí, el Gran San Juan, vos te imaginas lo que es, imaginate 7 de la mañana, imaginate las 6 de la mañana, claro, la hora tampoco, adelantarla, atrasarla, no va a cambiar, sí, nada. Van a tener que, también Red Tulum va a tener que ajustar todas, claro, las cuestiones como, claro, para poder resolver parte, sí, de esta problemática. Va a ser todo un movimiento. Sí, claro. Entonces, estamos constituidos en los departamentos a través de las delegaciones departamentales, pero también a través de nuestros delegados escolares. Y nosotros que nos vamos a abocar justamente a escuchar absolutamente, perfecto, por ahora 164 docentes aproximadamente, perfecto, y 34 directores. Perfecto. Día del trabajo, un saludo seguramente a todos los amigos de la educación, a todos los docentes. Sí, por supuesto. A ver, en nombre de UDAP, el Secretariado Ejecutivo, vaya nuestro saludo a... y reconocimiento, por sobre todo nuestro reconocimiento en un momento tan difícil, por el Día del Trabajador. Sabemos lo que significa para ellos esta tarea, este trabajo que ha abrazado, que ha decidido. Noble, por cierto, pero que también como papás, obviamente lo sufren y lo sienten doblemente. Entonces, a no perder las esperanzas, la fuerza de poder seguir adelante. Nosotros nos esforzamos a hacer lo mejor posible. Sabemos que a veces podemos hacer los mejores acuerdos paritarios, pero hay otra problemática que viene desde atrás, que no es resorte nuestro.
que son las políticas económicas. Seguro. Que son las que lamentablemente van licuando los salarios y eso. Pero más allá de este problema, la pandemia y la extensión de la hora, se dediquen ese día para ellos. Para ellos. Para ellos, para la familia y traten de pasarla lo mejor. Nuestro saludo, nuestro respeto y que, bueno, seguramente, y la esperanza no la debemos perder de un mañana mejor. Bueno, ha sido un gusto, Luis Lucero, secretario general de Unión de Docentes Agremiados Provinciales. La última pregunta, ¿en qué ayudó el cambio de ministro de Educación para el sistema educativo de la provincia de San Juan? ¿Qué aportó la profesora Cecilia Moncho? Bueno, yo creo que esto lo debe, con mucha mejor claridad lo va a dar el gobernador. Nosotros recién estamos empezando. No, pero para ustedes, la visión de ustedes. No, bueno. ¿Qué teníamos y qué tenemos ahora? En principio, bueno, tenemos una persona, como dice la popular, ¿no? Del palo. Es decir, que sea docente, que haya transitado por distintos, niveles, modalidades, instituciones de gestión pública, estatal, privada, es decir, hay conocimiento, hay una trayectoria. Eso es importante. Ahora, hay que ver cómo tiene apertura, nos ha convocado, nos llama, nos plantea. Es decir, es sensible a la problemática. Bien. Bien. Esperemos que sea lo mejor para nosotros, para nosotros, los docentes, también para los chicos, para la educación pública. Entonces, obviamente de Felipe podemos decir muchas cosas, le tocaron momentos muy difíciles. Mire, a mí me pasa estar al frente de una institución que estuvo 2 años ante una inmovilidad social y económica brutal. Claro. Es muy difícil ser gobierno, ser autoridad, ejecutar ese poder de autoridad cuando hay muchas debilidades que son parte de un. En de una síntesis, situación. ¿Ganamos en el cambio? ¿Ahora? ¿Con la nueva ministra? Y estamos recién empezando, espero que sí. A ver, para mí, nos pasaron cosas muy mal. Sí. Nosotros tuvimos en la provincia una diversidad de situaciones por las políticas educativas, Ley Federal de Educación, y que la tuvieron que imponer algunos ministros. Pero también tuvimos ministros que, bueno, más vale ni hablar. Gracias, Luis. No, por favor. Un placer, ¿eh? Ha sido un gusto. Bueno, muy bien. Me voy al otro sector del estudio, si me acompaña la cámara, porque me parece que es importante cerrar la nota de Luis Lucero, el secretario general de la Unión Docentes Agremiados.